Volvemos a Europa para hablar en este caso de Hungría, porque Hungría, si bien ha rechazado formar parte de un proyecto en general de la Comunidad Europea de ayuda financiera a Ucrania, ha desmentido que esté dispuesta a ayudar a Ucrania. ¿Cómo es esto? Bueno, Viktor Orbán, el primer ministro húngaro, lo que dijo es falso que nuestro país haya vetado un paquete de ayuda financiera de 18.000 millones de euros para Ucrania. Las noticias de hoy, dijo Orbán, es que Hungría vetó ayuda financiera a Ucrania. Es falso. Hungría está dispuesta a dar ayuda financiera a Ucrania, pero de forma bilateral, sin veto, sin chantaje. Esto se traduce en sin formar parte del club de naciones que componen la Unión Europea. Orbán subrayó que Budapest está en contra de proporcionar el paquete financiero conjunto porque el bloque comunitario tendría que endeudarse por su cuenta y dice, si seguimos avanzando hacia una comunidad de deuda, no podremos dar marcha atrás. Y nosotros prevemos un futuro diferente para Europa, un futuro basado en Estados miembros fuertes, en lugar de enormes montones de deuda común. Reitero entonces lo que expresó Orbán. Hungría está dispuesta a ayudar a Ucrania, pero no dentro de lo que es el Club de Naciones Europeas, porque no quiere que se endeuden todas juntas. Va a ayudar con lo que tiene.